relación al coronavirus, bueno, se están tomando las medidas en función del protocolo internacional. Nosotros estamos trabajando directamente con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, siguiendo el protocolo que se está aplicando en todas partes del mundo. Hay varias etapas. La primera etapa son los países que no tienen ni un solo caso. La segunda etapa son los que tienen casos, pero que no han sido contaminados en el territorio, sino que han sido importados. Ahí nos encontramos nosotros. El tercer paso es cuando ya la transmisión de la enfermedad comienza a producirse de persona a persona en el territorio. Y según cada caso, iremos tomando las medidas. Por eso en el día de ayer anunciamos las medidas que cierran el país prácticamente al exterior. Porque todos los casos que tenemos han venido del exterior. Y en consecuencia hay que proteger a la ciudadanía de las personas que están ingresando, tanto extranjeros como dominicanos que están visitando países que están contaminados. A eso se deben las medidas que tomamos ayer. En el momento en que entremos en la etapa de contaminación por transmisión comunitaria, como llama la OPS, entonces tomaremos las medidas que el protocolo señala para ese tipo de eventos. Presidente, pero se ha denunciado y se ha dicho que esta medida ha sido tomada supuestamente para alarmar a la población y para que hoy no asistiera a votar. Me decían que no la había tomado, que creo. Cuando no la había tomado me decían que el gobierno no ha tomado la medida que debe tomar. Ahora la tomo y ahora me dicen que por esto. El gobierno solo no podrá resolver este problema. Esto es un problema también de conciencia individual de cada persona, de la familia. Si una familia entiende que tiene una persona con los síntomas del virus, debe aislarlo en la propia residencia y notificar a las autoridades de salud, que son las únicas que tienen la responsabilidad. Señores, muy buenos días. Gracias por estar en La Cosa Como Es. He querido comenzar con las declaraciones que daba ayer el presidente de la República después de asistir a votar respecto al coronavirus. Una enfermedad que tiene en ascuas al mundo. España nos está enviando los datos más preocupantes por el nivel de letalidad que está confrontando. España ha tomado medidas drásticas. Hoy le vamos a echar una mirada rápida a lo que ocurre en el mundo, porque no podemos hablar sin prestar atención a un tema fundamental en materia de salud pública. El gobierno dominicano el viernes tomaba unas decisiones que entran en vigencia a partir de hoy, prohibido los vuelos desde Europa, desde China. Y bueno, estas medidas, incluyendo también que no se pueden detener acá los cruceros, cero desembarque de cruceros, vienen a, de alguna manera, expresar una preocupación que hay en todo el continente. Hay otros países que ya han tomado medidas mucho más drásticas. Tenemos el caso de Haití, que en el día de ayer comunicaba la suspensión de vuelos desde toda Europa, toda América Latina y República Dominicana. Aunque República Dominicana, yo siempre digo, es parte de América Latina, pero bueno, caribeños y vecinos nos pone ahí aparte. República Dominicana, todas las islas, todos los países de América Latina y toda Europa. Solo Estados Unidos tiene vuelos directos a Haití a partir del día de hoy. Haití, sin embargo, mantiene la frontera dominicana para el comercio. Recuerden que Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana. Hay gente que dice, ¡ay, qué chulo! Como que la van a cerrar para el comercio. Pregúntenle a los empresarios dominicanos, que son los que ganan ahí. Entonces sí se va a vender, pero tienen controles en la frontera. Lo idóneo es, ojalá eso no llegue a Haití. Su sistema sanitario, ni el nuestro lo soporta, menos el de Haití. El problema de esta enfermedad es que colapsan las emergencias y no hay un sistema sanitario que soporte eso. Hay países más organizados que tienen una salud pública con ciertas garantías, como Francia, que incluso va y le hace el diagnóstico en sus casas a la gente. Imagínense ustedes nuestro país. Nosotros solo tenemos que ir cualquier día al Hospital Musa, que es uno que yo conozco porque estuve ahí. Es un almacén de seres humanos. Y aquí a los políticos esta situación le está mandando un mensaje bien fuerte. Es un mensaje contundente al empresariado, a los políticos, a la gente que ha vivido siempre en el privilegio. No les preocupaba la salud de los más desfavorecidos porque a fin de cuentas ese era su tema. Tener un carnet de seguridad privada me daba las garantías de que yo voy a una clínica y me resuelven cuál, el problema mío, la solución individual. Ha llegado esto para decirnos que vivimos en comunidad. Las clínicas privadas no están recibiendo enfermos de coronavirus. Sedimat recibía a un ciudadano, vio que tenía sospecha de coronavirus, llamó a una ambulancia de salud pública y ¿para dónde lo manda? Para el Ramón de Lara. Es lo mismo que va a ocurrir en las clínicas privadas. Que lo sepa la clase media que tiene su carnet y se siente seguro.
Hoy un diputado, un senador que se crearon una seguridad para ellos distinta a la del pueblo dominicano, la seguridad social, va a estar en las mismas condiciones porque además la gente que le sirve, los que le llevan los choferes, la que lava, la que limpia, la que le mantiene todo ese mundo, si están enfermos ellos corren riesgo con los suyos, o sea, para que ustedes vean que la salud del otro sí importa. Entonces este es un tiempo básicamente de solidaridad. Agradezco muchísimo a la gente que está en sintonía a través de Teleradio América 45 o 12, eso depende de su señal de cable, y a los que están a través de mi canal de YouTube, muchísimas gracias, que me ven desde cualquier parte del mundo. Ahí les dejé la conversación del viernes con tres especialistas y quiero avisarle a mi gente que está ahora en sintonía, veo que están acá y están hablando, dice tenemos que recuperar el país, buenos días, iniciando el día con esperanza, me dice José Alba, gracias José. Dice, tenemos que sacar todos los ladrones y no descuidarnos con los que vengan. Ajá, así mismo, eso dice Richard. Están hablando de política y vamos a hablar de política también en el día de hoy, porque este pueblo amanece en política. Ayer el Partido Revolucionario Moderno, según los cálculos que da el candidato presidencial del PLD, decía, del PRM, perdón, anoche, que han ganado aproximadamente en el 70% de los municipios, era los datos que daba. Pero el mapa electoral en República Dominicana evidentemente cambió. Mucha gente está haciendo análisis, mirando por qué ocurrió esto, qué fue lo que pasó. Hoy voy a conversar con Juan Miguel Pérez, arroba Operación Lazo en sus redes sociales, quien es sociólogo y nos puede ayudar a comprender un poco qué es lo que ha ocurrido para llegar a estos resultados. Antes de ir con él, sí quiero referirme a este tema del coronavirus para pedirle a la gente que cuiden a las personas mayores. Por ejemplo, vi que el Supermercado Nacional ha decidido, y mire que ha decidido, esto lo comento solo por el gesto que ellos han tenido, ha decidido que van a tener, oigan esto, van a tener en consideración a nuestros mayores, a partir de mañana, martes 17 de marzo, nuestras tiendas van a estar abiertas de 7 a 8 de la mañana exclusivamente para personas mayores de 65 años. Es decir, todo lo que es el grupo Cuesta Nacional, hasta la librería y supermercado sobre todo, las personas mayores de 65 años tendrán una hora para ellos solos, de 7 a 8 de la mañana. Vamos a velar por nuestros mayores, hay que tomar decisiones. Yo misma pensaba aquí cuando venía, porque tenemos que hablar de la salud laboral, la gente que están dando servicios y todo esto. Todavía República Dominicana tiene unas medidas, digamos, precautorias simples, pero según lo que tengo entendido, el Consejo de Gobierno de esta tarde, que es a las 4, podría tomar decisiones mucho más drásticas. Eso probablemente limite la movilidad, limite mucho más los vuelos internacionales, se realicen cierres de determinados lugares que no son necesarios, pero en lo que eso llega, y como lo decidan las autoridades esta tarde a las 4, tenemos que empezar a tomar nosotros nuestras propias medidas. Una prioridad es atender a los mayores, a las personas mayores. Mi padre murió con 93 años. Si mi padre hubiese estado vivo, yo estaría muy preocupada. ¿Y saben por qué? Porque yo veía a papi cómo se ponía cuando le daba una gripe simple, una gripe normal. Una gripe simple, me lo ponía, se vaciaba de una vez, se veía como que el alma y la vida se le iba. Cuando tenemos personas muy mayores, eso pasa. Entonces, vamos a evitar esos acercamientos innecesarios, vamos a protegerlos, que estén recluidos en sus lugares con las personas con mucho cuidado, atendiéndoles porque son los que corren más riesgo. Y yo les contaba a ustedes el otro día, o sea, incluso en tiempo normal, tú llevas a un anciano al médico aquí y el sistema es duro con los ancianos, es difícil. Yo encontré gente muy solidaria en todo ese caminar. Doctores, una doctora neuróloga que bajaba de un tercer piso a ver a mi papá en el primero porque no había ascensor en una clínica privada. Y ella pedía un consultorio privado para ella sentarse prestado ahí a conversar con él. Pero mucha gente no tiene eso y vamos a ir todos, en definitiva ya no es clínica, llegando a los hospitales. Miren lo que está ocurriendo en España, así que vamos a cuidarnos todos y vamos a tomar esa medida de salud preventiva.
He visto, por ejemplo, en los medios de comunicación, los periodistas, ya hay catálogos para la protección de periodistas, consorcios internacionales de periodistas están trabajando en dos sentidos. Primero, el tipo de cobertura que vamos a hacer. ¿Qué tipo de cobertura? Vamos a conversar sobre los errores que se cometen. La idea no es alarmar a la población, volverla loca, sino darle las informaciones necesarias, las noticias falsas que llegan. ¿Cómo podemos discriminar? Porque las redes sociales se han vuelto espantosas con todas las noticias de este tipo de tema que tiene que ver con la salud de la gente. Entonces vamos a hacer un ejercicio responsable. Pero además vamos a pensar en el autocuidado. Los periodistas van con un micrófono, lo ponen en la boca de una persona infectada, como lo que pasó en Villarriba. En Villarriba fueron 4 periodistas, 3 el primer día domingo, y todavía el lunes un medio de comunicación manda a una periodista que le entreviste. Eso no puede ser, teniendo ya la tecnología disponible, no debe ser. Entonces los periodistas, en España vi un caso de una periodista que fue a entrevistar a una familia infectada y fue muy criticada. No es necesario, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pero además, como el virus puede circular y entrevistamos gente que consideramos que sana, y recuerden que se transmite, estos que están poniendo con el micrófono, con esa cubierta, eso se convierte en un Edén, decía alguien, un Edén para los virus. Entonces, vamos a tener esa cautela, ese cuidado. En los canales de televisión tienen un área de maquillaje. Las mujeres suelen compartir el maquillaje cuando llegan. Tienen unos pintalabios que son comunes, lágrimas, todo lo que son boca. Entonces no haces nada con lavarte la mano, evitar tocarte la boca, y luego viene y coge un pintalabio de otra gente que tú no sabes y te lo pasas. Entonces tenemos que pensar en las empresas, todo el mundo, de cómo se va a hacer. Hay mucha información que tiene que ver con la automedicación para la gripe. Aquí estuvo Karen Tamariz, que es doctora en farmacia. 0 ibuprofeno, por ejemplo, lo ha dicho el ministro de Salud de Francia, 0 ibuprofeno, que ha hecho colapsar la vida de muchachos jóvenes en Francia. Entonces, los antigripales, alguien que siente gripe ahora en este momento, está contraindicado tomar un antigripal que tenga antitusivo, lo decía la doctora Tamariz. Vamos a hablar con ella esta noche, a las 8 de la noche, pienso tener una transmisión en vivo con la doctora Karen Tamariz a través de mi canal de YouTube. Todos los días a las 8 de la noche voy a tener una transmisión en vivo. Si pueden, por favor, hay un SS virus, lo pueden buscar para que me lo coloquen ahí. Vamos a transmitir esta noche a las 8, mañana a las 8 tengo a un médico internista intensivista que va a hablar sobre las condiciones críticas de los pacientes. Voy a estar directamente desde el Colegio Médico Dominicano hablando con un médico intensivista internista. Todos los días tendremos a alguien diferente a través de la plataforma y del canal. Si no tienen esto, me pueden poner el canal de YouTube para mostrarle algo a la gente. Ustedes se suscriben, póngame el canal, por favor. Ustedes se suscriben en el recuadro superior derecho. Ahí tienen ustedes, en rojo, se pueden suscribir. Esta noche estaremos entrando a las 8 de la noche. Yo había puesto a las 7 en mis redes sociales, pero decidí cambiar porque me lo han recomendado. Me han recomendado que sea a las 8 de la noche, que es una hora como más propicia. Entonces, vamos a responder preguntas. ¿Qué vamos a responder con la doctora Karen Tamariz, que es una especialista en farmacia? Vamos a hablar de medicación. Ella decía algo importante. Ella decía aquí que se puede utilizar el vinagre, por ejemplo, como alternativa. Hay mucha gente aquí, sobre todo esa gente que vive del trabajo informal y gente que ahora mismo hay una especulación con las manitas limpias y con todos esos líquidos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tienen las familias, que tienen las empresas y demás para tener una limpieza adecuada y para evitar contagios? Bueno, pues ella hablaba del vinagre, hablaba del bicarbonato. Ya hay una serie de productos que están incluso utilizando en otros países. De eso voy a hablar con ella esta noche. Que sean cosas prácticas, cosas útiles para la gente. O sea, ¿qué deben hacer? Mañana hablamos con el intensivista, que es internista, y así cada día un profesional diferente. Esta es una hora más bien de aportar cada uno desde su lado lo que se pueda para que no nos impacte de la forma en que estamos viendo en otros países. Tenemos un sistema de salud excluyente, que esto es lo que está haciendo que el mundo entero se pregunte cómo se ha organizado el mundo. El mundo se ha organizado con un grupo pensando que si ellos viven bien, los demás que se jodan, no importa. Esto ha venido a demostrar
que los países tienen que pensar en la salud colectiva. Y nuestro país, por ejemplo, yo pienso en la gente del Ceibo, donde desde hace más de 7 años está reconstruyendo un hospital, pero como se lo dieron a un tipo que no es ingeniero y es un tipo que está pegado con el gobierno, pues entonces no tiene hospital el Ceibo, no tiene una unidad de cuidados intensivos, se han muerto mujeres que van a dar a luz, hay que llevarla para San Pedro de Macorís. Pero ¿qué pasa en San Pedro de Macorís? Tienen el MUSA en reconstrucción y usted va y su unidad de cuidados intensivos es un espacio con aire, no más. Y entonces tienen ahí pequeños lugares. Yo fui un sábado al MUSA y honestamente eso es una vergüenza, esa cantidad de gente apiñada, esa cantidad de gente pobre, infeliz, buscando que le atiendan, médicos sobrepasados. ¿Qué pasa si se nos mete una epidemia en hospitales como eso? ¿Qué pasa en los lugares donde todavía está en reconstrucción? ¿Qué pasa en nuestras comunidades? ¿Qué pasa? Me escribía una chica, una R2, me decía, mira, yo soy residente R2, y nos tienen atendiendo estos casos sospechosos. ¿Qué pasa con los médicos especialistas que se ausentan? ¿Qué va a pasar cuando comience ese flujo, si llega a comenzar? Entonces, eso no es por alarmar a nadie, no es por preocupar, pero estamos mirando, no somos un país diferente. Tenemos que ir tomando medidas, pero sobre todo, ir pensando en una sociedad distinta, más solidaria. Y la gente también ser responsable. Ese señor que se juntó con la de Villarriba, no, yo no me aparto porque yo necesito comer. Es un irresponsable. Entonces tenemos que pensar en los demás. La gente joven pensar en los demás. Veía un médico español que decía, no es por ti, es por los demás. Pensar en los demás. Esto nos está haciendo pensar en los vecinos, en los otros. Miren, yo les voy a dejar con este mensaje del Hospital Metropolitano de Santiago. Algunos establecimientos de salud comienzan a tomar medidas, en este caso el HOMS. Después le comparto algunas cosas más que ha producido esta jornada del coronavirus, pero tras la pausa estaré con Juan Miguel Pérez y hablamos del proceso electoral, hablamos de esos resultados que a fin de cuentas la historia política de un país tiene mucho que ver con este tipo de temas, cómo nos organizamos, cómo vivimos, cuál es la justicia que tenemos en nuestros países, la justicia formal y la justicia en el reparto de las cosas, en el acceso a derechos fundamentales, como el tema de la salud. El HOMS ha tenido que tomar una serie de medidas que posiblemente no sean vistas como amables por las personas que acuden a nuestro hospital. Le pedimos excusa de antemano por los inconvenientes que podamos provocar. Pero es conveniente lo siguiente, este es el mensaje. Debemos de prevenir, reducir al mínimo la posibilidad de que nosotros mismos nos convertamos en vectores que transmitan las enfermedades a otras personas. El hospital, por cuanto ha tomado las siguientes medidas, y eso se lo queremos transmitir a ustedes con toda la humildad, esperando que ustedes también colaboren con nosotros. Pacientes que estén internos acá, nosotros estamos limitando a una persona la visita del paciente. Estamos limitando a una sola hora de visita. En las áreas de cuidados intensivos donde hay pacientes críticos, también estamos tomando medidas de prevención. Le hacemos un llamado a la población de que niños por debajo de 14 años, que no sea una cuestión de tipo imperiosa, que no lo traigan a pasear al hospital, que no es necesario, porque lo que vienen es, uno, o como vector, es decir, atraer, transmitir la enfermedad, o dos, a contraerla, por cuanto no necesario que estén acá. Hay una parte que es muy sensible para nosotros, que es la relación que tenemos con nuestros visitadores a médicos, con las casas farmacéuticas, que tenemos una relación de amistad, una relación de ganar-ganar, porque para nosotros es sumamente importante el trabajo que ellos hacen. Pero nosotros a partir del lunes le estamos solicitando a los visitadores que no vengan a hacer la visita médica que hacen todos los días, hasta próximo aviso. Esto es una medida de contingencia, esperamos que lo entiendan y que en vez de sentirse lastimado por eso, que por el contrario nos ayuden a poder cumplir con esta medida de prevención. Esta medida de seguridad es un compromiso del HOMS. Esta medida de seguridad salva vidas, esta medida de seguridad están a favor de usted, están a favor de nosotros, están a favor de nuestros pacientes. Por cuanto
Cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar en los próximos días, esperamos que ustedes puedan comprenderlo. Gracias. Edith Febles, La Cosa Como Es.